In the row to come and entertain the best of Latin American dance. Then let's continue. This is a password to Latin American with the Extravaganza Show. Thank you so much to give us the opportunity, and we see you next year. Hola amigos, feliz día de Canadá para todos y cada uno de ustedes. Este fin de semana fue un fin de semana de fiesta, muy movido. Y nosotros estuvimos con nuestras cámaras en Richmond Hill, en el Festival de Castro Luis, donde Latin Fiesta Extravaganza fue el número principal que se presentara y que fue de nuestra música tropical. Eso fue lo que vimos en este primer segmento. Vamos a una mejor manera de vivir
con el Pastor Costa y continuamos con nuestro show. El mensaje de Jesús para nosotros hoy es una parábola. Está en San Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hace algún tiempo ocurrió en las Filipinas la trágica muerte de un joven filipino buscador de perlas en una de las islas del sur. El joven de solo 18 años se había zambullido en el mar y de alguna manera una almeja gigante había cerrado sus conchas sobre una de sus piernas, sujetándolo allí hasta que se ahogó. Y cuando sacaron el cadáver del joven y la almeja a la superficie, abrieron la almeja y encontraron adentro la perla más grande jamás encontrada. Fue vendida a un precio fabuloso, pero ese precio debió haber sido calculado en algo más que dinero. Había costado la vida de un ser humano. La perla de precio del versículo de hoy representa a Cristo y su reino. Y con el fin de adquirirla, debemos estar listos a dar hasta nuestra propia vida. Jesús lo expresó así: el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto parece un tanto contradictorio, ¿verdad? Pero realmente no lo es. Jesús estaba usando la palabra vida en dos sentidos. Esta vida terrenal con sus planes, sus relaciones humanas, sus recompensas. Y número dos, está usando la vida de felicidad en el más allá que no tendrá fin. En otra ocasión, él declaró: y todo el que deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, esposas o hijos, o tierras por mí o por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En su evangelio, Marco nos enseña que aún en esta vida es ventajoso renunciar a los placeres, relaciones humanas y recompensas de este mundo por el amor a Cristo y su reino. Por ejemplo, la paz mental y nuevos y mejores amigos son regalos de Dios, ¿verdad? Pero la mayor recompensa de todas es vivir con Jesús para siempre en el gran más allá. Estar dispuesto a darlo todo, aún en esta vida actual, si fuera necesario, por obtener la perla de gran peso, de gran precio. Amigo, amiga, eso sí vale la pena. Puedo asegurarte, Jesús lo prometió y es siempre una mejor manera de vivir. ¿Qué es un implante dental? El doctor Olvera nos explica con toda claridad acerca de eso. Bueno, los implantes dentales es un procedimiento que se ha estado desarrollando en los últimos años y cada vez es más popular debido al gran éxito que tienen. Los implantes son unos pequeños tornillos de titanio, el material el cual ha sido comprobado que es muy compatible con el cuerpo humano. Y la razón por la que se usan es porque se da la posibilidad de reemplazar dientes ausentes, de manera que la gente vuelve a recuperar sus dientes otra vez. Funcionan como si fueran dientes. El porcentaje de éxito de los implantes es aproximadamente del 95% o a veces más, lo cual es muy bueno. Los implantes se pueden usar para sostener dentaduras, para la gente que sufre, que se les mueven las dentaduras completas, o si también quieren ponerse dientes fijos, se pueden hacer. Nuestra compañera Mirna Cajan cumplió su sueño, hizo la fiesta de líderes para las damas que se destacan en nuestra comunidad y en otras de la comunidad canadiense. Vayamos a la primera parte de ese evento que se realizó el pasado viernes. Este viernes 28 de junio vamos a rendirle un merecido homenaje a las mujeres latinas que son líderes en Canadá.
Buenas noches, soy Ana Cecilia Gervasi, cónsul general del Perú en Toronto, y me encuentro muy complacida de estar esta noche de líderes hispanos para honrar precisamente a los líderes de nuestra comunidad latinoamericana, residente aquí en Toronto y en la provincia de Ontario. Hola, Canadá Latino, mi nombre es Kate Félix, un saludo. Estoy muy feliz de estar aquí en el día de hoy celebrando a los líderes hispanos en este evento y esperamos que así como este evento se puedan celebrar muchísimos más. Que Dios le bendiga, cuídense mucho. ¿Qué tal? Aquí está el equipo de CLET, Canadian Latin America Experimental Theater, apoyando como siempre la cultura en español aquí en Canadá. Saludos. Hola, muy buenas tardes. Estamos todos aquí súper emocionados en este evento de líderes. Vamos a ver cómo nos va. Nos va a ir bien, ¿verdad? Nos va a ir bien. Se lo perdieron. Good evening, ladies and gentlemen, señores y señoras, and welcome to the 2019 Leaderless Awards. É curtir o verão. Thank you.
Esta segunda parte de líderes que presentamos hoy nos presenta algunos de ellos, sus palabras y lo que ellos hacen. No nos los perdamos. Buen segmento es este. Performing music, dance, arts and literature play an essential role in the development of a culture. These creative expressions reflect real life emotions, trials and tribulations, serving as an archive for future generations. Yo empecé desde pequeña, vi a una presentación de flamenco y pedí a mi madre que me llevara a la señora para que me diera clases. Y así empecé desde muy pequeña y toda la vida. Bienvenida a este escenario, a Esmeralda Enrique. Muchísimas gracias por este honor. Me siento muy honorada y contenta de recibirlo. Y quisiera dar las gracias a Mirna, a todo el equipo de este evento tan bonito que han pensado en hacerlo tan bien. Espero que lo hagan cada año y que crezca cada año. Muchísimas gracias. ¡Olé! Los roles de investigación, ciencia y tecnología son importantes para la prosperidad general de cualquier economía en desarrollo. En el mundo se reconoce que la investigación, la ciencia y la tecnología contribuyen positivamente al desarrollo de nuestras vidas y, en última instancia, constituyen un aporte importante a la economía en general. Since then, I have been a professor and researcher at Laval University in Quebec. In 2016, I was appointed by Prime Minister Justin Trudeau to the Senate of Canada. It has been again an honor of my life to represent the people of Quebec as well as the Canadian Hispanic community in Parliament. I had the opportunity to participate in the creation of the Latin American and Hispanic Heritage Month in Canada last year. I'm also Vice President of the Canadian Section of Parlamericas that connects parliamentarians from across the Americas to share on gender equality, climate change, and government transparency. I hope to do more in the years to come on these subjects. One of the most important lessons I have learned in my life is that nature is generous, but her generosity depends on how we treat her. We all know that we are currently facing important environmental issues around the planet. Climate change is already affecting all of us through floods, extreme storms, forest fires, and much more. From the beginning of my childhood, when I would spend time with my grandmother in the mountains, in the Andes, I learned that we need to respect nature. I have tried to devote my career to that principle. Teatro del Bueno en Toronto, Esperando la Carroza, con la dirección de Alexandra Montealegre, julio 13, 2019, de 5:30 a 7 de la tarde. Esperando la Carroza, buen teatro. The Assembly Hall, 1 Colonel Samuel Smith Park Drive, Etobicoke. Información 416-858-9384. No te lo pierdas. Y terminamos con la tercera parte que presenta este programa de la Fiesta de Líderes. Nos vemos la semana que viene y que lo pasen muy bueno.